Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bien, siendo las 10 en punto, muy buenos días a todos. Quiero, antes de iniciar, darle la más cordial bienvenida a las consejeras y consejeros electorales de esta asamblea, a la Secretaría Ejecutiva y a los representantes de los partidos políticos, al señor Iván Anaya Estrada, del Partido Acción Nacional. Bien, México hoy va a celebrar una elección, un proceso electoral sin precedente. Se va a renovar la Cámara de Diputados a nivel federal del Congreso de la Unión. Una renovación de 300 diputados por el principio de mayoría relativa, 200 diputados por representación proporcional. Se elegirán asimismo 15 gubernaturas, 1.063 diputaciones locales en 30 estados, 1.926 ayuntamientos y 1.926 sindicaturas. Razón por la cual tenemos un compromiso enorme con la democracia de México. Principalmente nosotros debemos velar por los derechos político-electorales de los ciudadanos, principalmente por su derecho a la votación activa y pasiva, es decir, su derecho a elegir y ser elegidos. Nosotros debemos actuar con estricto apego a la ley, bajo los principios rectores de nuestro instituto, como son la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, la objetividad, la máxima publicidad y la paridad de género. Bien, iniciamos. Muy buenos días todas y todos. Vamos a dar inicio a la primera sesión ordinaria y de instalación 2020 de la Asamblea Municipal de Guerrero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy, día 20 de diciembre del año en curso, siendo las 10 horas con 5 minutos. Le pido, por favor, secretaria, pasar lista de asistencia. Buenos días a todas y a todos. Como lo indica consejero presidente, procedo a tomar lista de asistencia. Consejeras y consejeros electorales.
Consejero Ernesto Alonso Mendoza Flores. Presente. Consejero electoral Fernando Octavio Domínguez Domínguez. Presente. Consejero electoral Jorge Alejandro Nava Morales. Consejera electoral Julia Elena Villalobos Carrillo. Presente. Consejera electoral Hortensia Guadalupe Prieto Aragón. Presente. Consejera electoral Silvia Leticia Hernández Villalobos. Maldonado, presente. Ah, ok. Disculpe, Maldonado. Consejera electoral Jessica Chacón Perea. Presente. Presente, pero no tengo cámara. Ok, muchas gracias. Además, contamos con la presencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados. Por el partido Acción Nacional, el representante propietario Iván Anaya Estrada. Presente. Por el partido Revolucionario Institucional, el representante propietario Hernán Domínguez Hernández. No cuenta con acreditación de representante suplente. Por el partido Morena, el representante suplente Fernando Peñas Vázquez. Presente. Se acaba de integrar a la mesa de trabajo el consejero electoral Jorge Nava Morales. Se certifica que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Asamblea Municipal, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias, secretaria. Declaro formalmente instalada esta primera sesión ordinaria de instalación del año 2020, por existir quórum para ello. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Por tratarse de la primera sesión de esta Asamblea Municipal, procederé a realizar la toma de protesta a cada uno de los integrantes de este Consejo. ¿Protestan ustedes hacer guardar y guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Muy bien. Si así no lo hicieren, que la República, el Estado y esta Asamblea se los demanden. Estoy convencido de que pondrán ustedes todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de esta Asamblea se realicen conforme a los principios rectores del Instituto Estatal Electoral, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Secretaria, sírvase a dar lectura al proyecto del orden del día. Un gusto, consejero presidente. El proyecto del orden del día es el siguiente. Número 1. Lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal. Número 2. Toma de protesta por parte del consejero presidente a las y los integrantes de la Asamblea Municipal. Número 3. Lectura del proyecto del orden del día. Aprobación o modificación en su caso. Número 4. Mensaje del consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero. Número 5.
Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 54 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprobó el plan integral y el calendario del proceso electoral local 2020-2021. Número 6. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 60 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecieron los criterios que se deberán observar para difundir en atención al principio de definitividad la realización y conclusión de las etapas, actos o actividades trascendentes de los órganos electorales del Instituto durante el proceso electoral local 2020-2021. Número 7. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 61 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para la distribución de bastidores y mamparas de uso común en el proceso electoral local 2020-2021. Número 8. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 62 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitió la convocatoria para las ciudadanas y ciudadanos que deseen realizar actividades de observación electoral en el proceso electoral local 2020-2021. Número 9. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 63 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en el proceso electoral local 2020-2021. Número 10. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 69 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que en cumplimiento a la sentencia de clave JDC-02 diagonal 2020 dictada por el Tribunal Estatal Electoral, se determinaron acciones afirmativas para garantizar el derecho de participación política de pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputaciones e integrantes de ayuntamiento en el estado de Chihuahua durante el proceso electoral local 2020-2021. Número 11. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación a los acuerdos de clave IEE diagonal CE 70 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos, las convocatorias, el modelo único de estatutos de asociación civil y los formatos de candidaturas independientes a los cargos, a las gobernaturas, diputaciones, por el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamiento y sindicaturas en el proceso electoral local 2020-2021, IEE diagonal CE 93 diagonal 2020, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en el expediente de clave JDC-26 diagonal 2020, en la consecuencia de se modifica el acuerdo de clave IEE diagonal CE 70 diagonal 2020, así como los lineamientos, las convocatorias y los formatos de candidaturas independientes, proceso electoral local 2020-2021. Número 12. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 79 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,
por el que se emitieron los lineamientos en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral local 2020-2021. Número 13. Proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Guerrero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se determina el horario de labores de dicho órgano desconcentrado. Número 14. Proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Guerrero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se emite el calendario de sesiones ordinarias de dicho órgano comicial para el año 2021. Número 15. Proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Guerrero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se instrumenta la práctica de notificaciones electrónicas de convocatorias a sesiones de acuerdos y resoluciones a los integrantes de dicho órgano desconcentrado. Número 16. Asuntos generales. ¿Es cuanto, consejero presidente? Tiene el micrófono apagado. No lo escucho. Gracias, secretaria. Está a la consideración de todas y todos ustedes el contenido del proyecto del orden del día. Si tuvieran alguna observación al respecto, tienen el uso de la voz en primera ronda. Bien, ¿alguien quien desee participar en segunda ronda? Bien, adelante, secretaria. Como le indica, consejero presidente. Muy bien. Gracias, consejeros y consejeras electorales. Está a consideración de ustedes la propuesta para que la votación en esta sesión sea tomada de manera nominal. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo nominalmente. Consejero electoral Fernando Octavio Domínguez. ¿A favor o en contra? A favor. Consejero electoral Jorge Alejandro Nava Morales. ¿A favor o en contra? A favor. Consejera electoral Julia Elena Villalobos Carrillo. ¿A favor o en contra? A favor. Consejera electoral Hortensia Guadalupe Prieto Aragón. A favor. Consejera electoral Silvia Leticia Hernández Maldonado. A favor. Consejera electoral Jessica Chacón Perea. A favor. Consejero presidente Ernesto Alonso Mendoza Flores. A favor. A continuación procederé a la consulta de la aprobación del proyecto del orden del día. A favor de manifestarlo de la manera nominal. Consejero electoral Fernando Octavio Domínguez Domínguez. A favor. Consejero electoral Jorge Alejandro Nava Morales. A favor. Consejero electoral Julia Elena Villalobos Carrillo. A favor. Consejera electoral Hortensia Guadalupe Prieto Aragón. A favor. Consejera electoral Silvia Leticia Hernández Maldonado. A favor. Consejera electoral Jessica Chacón Perea. A favor. Consejero presidente Ernesto Alonso Mendoza Flores. A favor. Se certifica, consejero presidente, que tanto la votación nominal como el proyecto del orden del día fueron aprobados por unanimidad de las y los consejeros electorales. Gracias, secretaria. Continuemos con el siguiente orden del día, por favor, con el siguiente punto.
Claro que sí, consejero. El siguiente punto del orden del día corresponde al numeral 4. Consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero. Gracias. Muy bien. Hoy, al conformarnos como órgano colegiado, asumimos la gran responsabilidad de garantizar el debido desarrollo del proceso electoral 2020-2021, dentro del marco jurídico que lo rige y de nuestro ámbito de competencia. Es de suma importancia hacer valer el derecho a la democracia y promover los principios rectores de la función electoral, ya que son los instrumentos por los cuales se ejercerá la voluntad de la ciudadanía residente en nuestro municipio. En la actualidad, nos encontramos con una ciudadanía sumamente exigente, a la cual debemos fomentar confianza en los órganos electorales, pero sobre todo, garantizar su participación en el proceso electoral. Con todo lo anterior, se fortalecerán las instituciones democráticas de nuestro estado. Exhorto a cada uno de ustedes para que siempre seamos tolerantes, respetuosos e incluyentes, pero el elemento fundamental que no debemos perder de vista es la aplicación efectiva de los principios rectores que rigen este proceso, tales como la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, la objetividad y la máxima publicidad. Estoy convencido que con el trabajo en equipo, apertura al diálogo y apegados a derecho, lograremos un resultado favorable y convincente para la ciudadanía de nuestro estado y nuestro municipio. No me queda más que desear el mayor de los éxitos en esta ardua tarea que emprenderemos. Conocedor de las capacidades y talentos de cada uno de los miembros de esta asamblea, me quedo tranquilo y con la satisfacción que deja el deber cumplido. Muchas gracias. Antes de continuar, secretaria, realice la consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente circulados. Con gusto, señor consejero. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Quien esté a favor de manifestarlo de manera nominal. Consejero electoral Fernando Octavio Domínguez Domínguez. A favor. Consejero electoral Jorge Alejandro Nava Morales. A favor. Consejera electoral Julia Elena Villalobos Carrillo. A favor. Consejera electoral Hortensia Guadalupe Prieto Aragón. A favor. Consejera electoral Silvia Leticia Hernández Maldonado. A favor. Consejera electoral Jessica Chacón Perea. A favor. Consejero presidente Ernesto Alonso Mendoza Flores. A favor. Le informo, presidente, que la dispensa de la lectura de los documentos se aprobó por unanimidad de las consejeras y consejeros integrantes de la Asamblea. Gracias, secretaria. Por favor, continuemos con el segundo, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde al numeral 5 del orden del día. Es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación con el acuerdo de clave IEE diagonal CE 54 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprobó el plan integral y el calendario de procesos electorales electoral local 2020-2021. Bien. En virtud de ello, se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Sí.
Adelante, maestro. Si me permite. Claro que sí. Este proceso que hoy inicia la actividad de la Asamblea Municipal Electoral, que el día de hoy se inaugura y en la cual estamos participando un grupo de ciudadanos, que el cual debe de ser únicamente el vigilar por el buen funcionamiento del proceso, por el buen desarrollo, porque se siga todos los principios democráticos, lo que nos marca la Constitución, buscando finalmente que el resultado sea el respeto al voto, el respeto a la ciudadanía. Es un gran compromiso el que se tiene. Así es. Por todos los miembros de la Asamblea, por los dirigentes, por los principales participantes, por los consejeros ciudadanos, por los representantes de los diferentes partidos políticos. Es un equipo en el cual es necesario el que se tenga en cuenta, muy en cuenta, el objetivo principal. Aquí, a veces, como ha habido experiencias de otros años anteriores, de otros procesos, se toma como un elemento importante el ingreso económico y se participa en este tipo de actividades, en este grupos colegiados, con la mira del pecunio, del ingreso, de lo que se va a estar obteniendo económicamente. Yo creo que esto sería muy lamentable que en este nuevo consejo electoral, en este nuevo grupo, hubiera alguna persona, algún miembro con ese interés. Aquí el compromiso es grande, insisto, y la participación de cada uno de los integrantes es importante, pero una participación comprometida, en la cual la responsabilidad de cada una de las comisiones que se dan sea fielmente cumplida, sin reparar en factores secundarios, ¿no? Entonces, mi invitación, mi arenga, es a todos los miembros para que se asuma la responsabilidad y busquemos que sea un proceso así, transparente, bien conducido, bien llevado a cabo, en el cual se rindan finalmente buenos resultados de los trabajos que se hagan. Por mi parte, como representante suplente de Morena, pues me pongo a la disposición, a la orden, aparte de cumplir con mi responsabilidad representando a este organismo político, pues también participar cuando sea así, que sea invitado, que sea necesario, para que el proceso se pueda desarrollar de una manera adecuada. Gracias. Gracias, maestro, por su participación. Nada más quiero informarle que tenga la seguridad, la certeza de que va nuestro mayor compromiso hacia este proceso electoral para que se desarrolle democráticamente. Va nuestra ética profesional y queremos resaltar que nos apegaremos a la legalidad y a los principios rectores de nuestro instituto. Adelante, si alguien más quiere tomar la palabra. Les recuerdo una cosa, vamos desarrollándonos en conforme a los informes y ya los asuntos más particulares los vamos a tratar en asuntos generales.
Si alguien quiere participar, está abierto el micrófono para el uso de la voz. Bien, continuemos con el siguiente punto del orden del día, secretaria. Con gusto. El punto corresponde al numeral 6 del orden del día. Es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 60 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecieron los criterios que se deberán observar para difundir, en atención al principio de definitividad, la realización y conclusión de las etapas, actos o actividades trascendentes de los órganos electorales del Instituto durante el proceso electoral local 2020-2021. Bien, se abre una primera ronda de participación. Quien desee hacerlo, favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Bien, secretaria, continuemos con el siguiente rubro del orden del día. Con gusto. Corresponde al punto número 7 del orden del día. Es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 61 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para la distribución de bastidores y mamparas de uso común en el proceso electoral local 2020-2021. Adelante, señora Anaya. Buenas tardes. Los espacios, ¿quién nos van a verificar? Espacios entre propaganda de cada partido. Estos son los espacios y mamparas de uso común que tiene el municipio. Para poder nosotros estar en posibilidades de brindarles a ustedes un espacio, tenemos que girar un oficio al municipio para que nos informe qué espacios y qué mamparas se pueden usar en la propaganda política. Una vez que tengamos nosotros el conocimiento de esos espacios, estos se van a hacer mediante un sorteo para que sea equitativo entre los partidos políticos y los candidatos independientes y se logre una distribución pues, totalmente equitativa para cada partido político. Ok, gracias. Para servirle. Si alguien más que sea quiera participar, está el uso de la voz. Secretaria, continuemos con el siguiente punto en el orden del día, por favor. Con gusto, que corresponde al punto número 7 del orden del día y es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 61 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para la distribución de bastidores y mamparas del uso común en el proceso electoral 2020-2021. Disculpe, ¿lo repetí? Sí, así es. Pasemos al punto número 8. Sí, una disculpa. El punto número 8 del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en el Instituto en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 62 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitió la convocatoria para las ciudadanas y los ciudadanos que deseen realizar actividades de observación electoral en el proceso electoral local 2020-2021. Bien, se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Continuemos con el siguiente punto del orden del día, secretaria, por favor. Quisiera
quisiera agregar un punto en este informe, consejero presidente. Adelante. Se me hace que es importante invitar a los consejeros electorales a que inviten a las personas a participar como observadores electorales. Siempre somos personas de como para invitar y siempre nos preguntan que si cómo es este trabajo y todo, y la mejor manera de saber cómo se lleva a cabo toda elección es por medio de observadores electorales, que tienen derecho a muchas cosas, más que nada de observar, de ver cómo se hace un proceso electoral y que sean parte de este proceso electoral. Sería todo. Gracias, secretaria. Adelante. Seguimos con el punto número 9 del orden del día. Es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE63 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en el proceso electoral local 2020-2021. Bien. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Continuemos con el desarrollo de la sesión, secretaria, con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al numeral 10, relativo al informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE69 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que, en cumplimiento a la sentencia de clave JDC-02 diagonal 2020, dictada por el Tribunal Estatal Electoral, se determinaron acciones afirmativas para garantizar el derecho de participación política de pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputaciones e integrantes de ayuntamiento en el estado de Chihuahua durante el proceso electoral local 2020-2021. Bien, se abre una primera ronda de participación. Quien desee hacerlo, manifestarlo, por favor. Estoy a sus órdenes. Adelante, señor Anaya. El señor Iván Anaya, adelante. Sí, nada más una pregunta. ¿Tienen determinado cuántas personas de género indígena, de indígena, van a participar en la planilla? Mire, el Instituto Estatal Electoral ha venido trabajando en el desarrollo y participación de los pueblos indígenas. Realmente eso es en base a la población indígena de cada municipio, pero se está haciendo una observación, o más bien una obligatoriedad, a donde haya mayor población indígena son dos participantes para cada planilla, donde hay menor se incluye un participante propietario y suplente. Esto es por el rezago que los pueblos indígenas o la exclusión de esos pueblos o de esas personas hacia la política y hacia la toma de decisiones. Por ello se realizó una acción afirmativa en este sentido y se está abriendo una participación más incluyente. ¿Pero no tienen la cantidad todavía? Sí, dos y uno, señor. ¿Son dos? Dos personas donde según la población indígena. Sí, pero, ¿cómo estamos considerados nosotros? No, es que va a haber una... O sea, en las planillas se van a integrar o bien se abre el derecho a la participación de ellos como candidatos. Sí, pero cantidad no está todavía determinada. Sí, no sé si queda claro mi participación. En donde hay mayor población indígena serían dos personas para participar en las planillas y donde hay menor población sería una persona. Sí, pero el municipio de Guerrero, ¿cómo está considerado?
con baja población, o sea, son poblaciones donde está la parte baja, más. Entonces corresponde a una persona. Donde hay mayor población indígena de todas, de los Rarámuri, Otomí, de todos los pueblos. Sí, ok, o si gracias. Sea claro, o con gusto, en la siguiente sesión voy a hacer una consulta más extensa a eso y con todo gusto le voy a una explicación más amplia. Ok, gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Bien, continuemos con el siguiente punto del orden del día, secretaria, por favor. Con gusto. El punto corresponde al número 11 del orden del día. Es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación a los acuerdos de clave IEE diagonal CE 70 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos, las convocatorias, el modelo único de estatutos de asociación civil y los formatos de candidaturas independientes a los cargos, a la gubernatura, diputaciones, por el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamiento y sindicaturas. En el proceso electoral local 2020-2021, IEE diagonal CE 93 diagonal 2020, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en el expediente de clave JDC-26 diagonal 2020 y en consecuencia se modifica el acuerdo de clave IEE diagonal CE 70 diagonal 2020, así como los lineamientos, las convocatorias y los formatos de candidaturas independientes, proceso electoral local 2020-2021. Gracias, secretaria. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Continuemos con el siguiente punto en el orden del día, por favor, secretaria. Con gusto. El punto corresponde al numeral 12 del orden del día. Es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 79 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral local 2020-2021. Gracias. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, por favor, manifestarlo de la forma que ya lo estamos haciendo. Estoy a sus órdenes. Gracias, secretaria. Continuemos con el siguiente punto en el orden del día. Con gusto. Corresponde al punto 13, relativo al proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Guerrero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el horario de labores de dicho órgano desconcentrado. Señores consejeros, consejeras, representantes de los partidos políticos, está el uso de la voz. Si alguien quiere participar, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Bien, gracias. Le solicito, secretaria, tome la votación. Con gusto, como lo indica, consejero presidente. Consejero electoral Fernando Octavio Domínguez Domínguez. A favor. Consejero electoral Jorge Alejandro Nava Morales. A favor. Consejera electoral Julia Elena Villalobos Carrillo. A favor. Consejera electoral Hortensia Guadalupe Prieto Aragón. A favor. Consejera electoral Silvia Leticia Hernández Maldonado. A favor. Consejera electoral Jessica Chacón Perea. A favor. Consejero presidente Ernesto Alonso Mendoza Flores.
A favor. Se certifica que por unanimidad de las consejeros y consejeros presentes se aprueba el proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Guerrero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el horario de labores de dicho órgano desconcentrado. Gracias. Continuemos, secretaria, por favor. Con gusto, con el punto 14, que es relativo al proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Guerrero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emite el calendario de sesiones ordinarias de dicho órgano comicial para el año 2021. Bien, está a consideración de todas y todos ustedes el contenido del proyecto de acuerdo. Si tuvieran alguna observación al respecto, estoy a sus órdenes. Yo tengo una participación, consejera. Adelante, adelante. Aquí vemos el horario que van a ser más o menos los días 15 y en algunos el 21 y todo, pero basándonos en la contingencia, todas las sesiones van a ser de manera virtual o ya viendo cómo se desenvuelve nuestra situación, las vamos a hacer de manera presencial. Así es, consejera. Ahorita tenemos indicaciones por el proceso, por el padecimiento que estamos teniendo de la pandemia, de realizar estas sesiones en forma virtual. Yo creo que conforme se vaya resolviendo este asunto, o sea, ojalá que pronto lleguen las vacunas o vamos a tomar las medidas sanitarias pertinentes y recibir indicaciones del instituto para poder realizar las sesiones en forma presencial. Ok. Sí, esa sería solamente mi cuestión. Gracias. A usted. ¿Alguien más? Le solicito, secretaria, tome la votación. Como le indica, consejero presidente. Consejero electoral Fernando Octavio Domínguez Domínguez. A favor. Consejero electoral Jorge Alejandro Nava Morales. A favor. Consejero electoral Julia Elena Villalobos Carrillo. A favor. Consejera electoral Hortensia Guadalupe Prieto Aragón. A favor. Consejera electoral Silvia Leticia Hernández Maldonado. Ay, a favor. Consejera electoral Jessica Chacón Perea. A favor. Consejero presidente Ernesto Alonso Mendoza Flores. A favor. Se certifica que por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes se aprueba el proyecto de acuerdo en comento. Gracias, secretaria. Continuemos, por favor. Corresponde al punto número 15, que es relativo al proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Guerrero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se instrumenta la práctica de notificaciones electrónicas de convocatorias a sesiones de acuerdos y resoluciones a los integrantes de dicho órgano desconcentrado. Está a la consideración de todas y todos ustedes el contenido del proyecto de acuerdo. Si tuvieran alguna observación al respecto, estoy a sus órdenes. Bien, le solicito, secretaria, tome la votación. Con gusto. Consejero electoral Fernando Octavio Domínguez Domínguez. A favor. Consejero electoral Jorge Alejandro Nava Morales. A favor. Consejera electoral Julia Elena Villalobos Carrillo. A favor. Consejera electoral Hortensia Guadalupe Prieto Aragón. A favor. Consejera electoral Silvia Leticia Hernández Maldonado. A favor. Consejera electoral Jessica Chacón Perea. A favor. Consejero presidente Ernesto Alonso Mendoza Flores. A favor. Se certifica que por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes se aprueba el proyecto de acuerdo referido.
Gracias, secretaria. Continuemos, por favor, con el siguiente rubro en el orden del día. El siguiente punto del orden del día y último es relativo a asuntos generales. Bien. Si alguien desea incluir algún asunto a tratar en este punto, favor de manifestarlo. Gracias. Secretaria, a favor de dar cuenta de los asuntos generales a tratar. Le informo, consejero presidente, que no hay asuntos que tratar en agenda de asuntos generales. Gracias, secretaria. Agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminada la primera sesión ordinaria del 2020 de la Asamblea Municipal de Guerrero. Hoy, 20 de diciembre, siendo las 10 horas con 55 minutos, señoras consejeras, consejeros, representantes de los partidos políticos, secretaría, muchas gracias. Gracias a todos.